ir para adelante, ¿no? Y yo creo que esta oportunidad es cuando se tenía que dar. Vengo de duras situaciones que me hicieron crecer, porque al final del día creo que todos mis títulos han sido así, ¿no? Cuando me suceden cosas, híjole, como que me están preparando para ese momento, ¿no? Y pues le agradezco a Dios, antes que todo, pues que yo sé que estoy aquí por él, y que me lo ha permitido, y que cuando vuelvo a subir y que vuelvo a bajar, yo sé que es gracias a él y es a la gracia de él, porque a veces no sé ni cómo le echo. Cuando me doy la vuelta y digo, wow, cuántas peleas, desde cuánto. No, súper agradecida, disfrutando de todo esto, y vamos por ese futuro, vamos por esa corona y dedicársela por favor a Dios, porque siempre. Hay una frase que del se me ve, ¿no? Por honor y gloria. Y yo peleo por honor porque la gloria es de papá Dios. Así que vamos por este. ¿Cómo validar esta oportunidad, Mariana, ante Damián Mercado, que viene la campeona? ¿Cómo hacerla válida esta oportunidad? Yo creo que es lo más sencillo. Una vez me dijo Daniel Zaragoza, cuando gané el título en busca del CMB, me dijo, ahora a entrenar, nosotros entrenados, no metas de más ni de menos lo que se tiene que hacer. Y muchas veces cuando vas encontrando nuevos retos, siempre yo soy una mujer que le pongo más, y eso me ha causado a veces lesiones, me ha causado llegar de más cosas, y hoy lo disfruté, lo que hacía la Barbie cuando comenzó, que disfrutaba de estar, que disfrutaba que el público viera lo que ella sabía hacer, cómo se desenvolvía, y creo que esa es la clave para poder salir avante a este título, llevarme a ser esta cuarta corona, es el disfrutar lo que sé hacer, porque la Barbie no nada más se distingue por el corazón que tiene arriba del ring de repente, la entrega y todo eso, sino que la técnica que me ha caracterizado, ese jab, ese manejo de las peleas que he sabido hacer y que ya me han dado bastante experiencia, yo creo que es disfrutar lo que he aprendido durante toda esta carrera, contra una chica que sí trae mucho empuje, tampoco vamos a mentirnos, ¿no? Que te cosa de una gran técnica y de una gran ese empuje lo que ella tiene, ganas, y va aprendiendo, está aprendiendo, pero vamos a hacer lo que se tiene que hacer para hacerlo, decía Sugar Ray Leonard. ¿Cómo llegas psicológicamente a esta pelea que quizá no llegues como favorita y vayas, digamos, a la casa de Yamilet, que también es tu casa, la CDMX, pero no va a poder estar presente toda tu gente que te apoya? ¿Cómo afrontar eso? Pues ahorita estoy más concentrada en que quiero ser campeona mundial super gallo que en la gente. Yo creo que toda la gente que va a estar viendo por la televisión, yo creo que va a estar muchísimo mejor. Y pues sí, ahora sí que viene a mi casa, está ahí, aunque sea TV Azteca, pues tampoco es realmente su casa, ¿no? Yo creo que es la casa de todos los mexicanos ahí en el boxeo. Yo la verdad que la voy a visitar, no me siento nada presionada, al contrario, creo que todo se fue moviendo para acomodarse aquí a 10 minutos de donde vivo. Y pues a disfrutar, ¿no? A disfrutar por lo que se ha entrenado, se ha trabajado para poder salir avante. Oye, si en algún momento Jackie Nava le haya dado algún consejo después de la pelea que sostuviste con ella, cuando llegó en algún momento a entrenar con Jackie. Pues sí, le pudo haber dado algún consejo, que la verdad, viendo tanto boxeo durante tanto tiempo, ¿qué puede hacer Jackie? ¿Tira el jab cuando no lo has tirado casi nunca? ¿O la cintura cuando nunca lo has hecho? ¿O haz cintas cuando nunca las has hecho? Yo creo que va a ser Yamilet, la que es Yamilet, y como ella se coronó, va a ser la Yamilet que voy a enfrentar arriba del ring. Y pues va a ser la Barbie que sabe trabajar y sabe manejar su distancia, sabe moverse arriba del ring, sabe ir para adelante, sabe bailar lo que le quiera poner. Así es que vamos a darle. Yo sí te veo como favorita. Con esa madurez, esa experiencia, ¿cómo ganarle? ¿Cómo regresar a ese camino del triunfo? ¿Alguna virtud que tú puedas sobreponer eso en el ring y digas, con esta le gano? Yo creo que boxeando, lo que sabes es agarrar, pegando y no dejar que me pegue, ¿no? Pero hoy sí yo creo que voy a tener que poner un poquito más de empuje también para que no dejarle tanto trabajo a los jueces, que luego se sienten muy comprometidos y de repente los entiende uno. No quiero, los entiendo, a veces los entiendo y sé que trabajan bajo presión, pero no quiero dejarles también tanto trabajo a ellos. Claros, fuertes. Exacto, precisa. Vamos a hacer un boxeo bonito. Mariana, tocabas un tema y fue parte de la conferencia hoy, el cáncer. Lo viviste hace casi 5 años con tu madre. ¿Qué ha hecho Mariana y qué piensa hacer cuando también posees un cinturón, ¿no?, conmemorativo? Híjoles, la verdad que es un tema bien, bien complicado. No complicado para mí, pero es muy...
me toca, porque digo, perdí a mi madre por esta razón, me enseñó muchas cosas también. Ahora tenemos una amiga en la que nos están diciendo cuídense, y mi madre me dijo, hay que cuidarnos y queremos seguir cuidando a los que amamos, ¿no? Porque muchas veces, como les digo, cuidamos a los otros y no nos cuidamos a nosotras. Así es que, por favor, mujeres, cuídense, atiéndanse, quiéranse para poder querer a los demás. Y ese es el consejo que les doy. Yo la verdad que tengo a mi enana y quiero, papá Dios me dé mucha vida para estar con ella, y es el cuidarnos, el cuidar a las personas cerca, el enseñarle a mi hija a cuidarse, el enseñar a mi hermana, a todos los demás que estamos cercanos. Yo creo que ese es lo que tenemos que hacer las mujeres, cuidarnos a nosotras mismas. En que si las amigas no te vemos, ya te juntas a hacer tu examen, ya estás siempre también formar parte de nuestro vocabulario el cuidarnos, el estar al pendiente de lo que una mujer necesita. Hola, les saluda su amiga Carla Pulido, y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de Boxeo de Knockout Informa. No olviden suscribirse aquí. Les mando muchísimos besos y buena vibra.